Hola, soy Alejandro 18, 22, 20 y este video te contaré la verdad sobre el Wall Ride en Need for Speed Underground 2. O sea, el uso de paredes para los que no sabían. Sobre todo este video va dirigido para aquellos jugadores de nueva generación que critican el uso de paredes en las carreras. Y creen que se las saben todas porque aprendieron algo de Dino y trazadas. Por otro lado, esto ya deberían saberlo todos los de la vieja escuela en Need for Speed Underground 2 como yo. Y si no lo saben, tomen apuntes XD. La realidad de todo esto es que... yo soy Iron Man. Ahora sí, en serio, la realidad de todo esto es que el Wall Ride está totalmente permitido en el juego. Antes de dar la razón, pregúntate a ti mismo por qué los autos de Need for Speed Underground 2 no se frenan cuando usas paredes. Y porque en vez de salir con menos velocidad, salen con mayor velocidad de la curva, en comparación si la tomas sin usar paredes. La respuesta es sencilla. Need for Speed Underground 2 fue hecho para jugar sin usar paredes y usando paredes. Esta información la encontramos en la guía de juego de la revista Prima. Prima Games es una empresa editora de guías de estrategia de videojuegos en los Estados Unidos. En esta guía creada por la revista Prima podrás encontrar información del modo carrera, técnicas para tomar las curvas, información de los autos, mapas y estrategias para jugar en multiplayer. También podrás encontrar información sobre el Dino. Es una guía bastante completa para novatos. Pero hay un apartado en el cual hablan de una técnica llamada Riding Rails, que en español significa, según el traductor de Google, rieles para montar. Esta técnica es la que usamos con el nombre Wall Ride. Y veamos lo que dice ese apartado. Si te frustra hacer todas estas frenadas y giros técnicos, tienes una opción. En algunas curvas de los numerosos circuitos de Bayview, puedes girar el coche a lo largo de las curvas, pasando por el quitamiedos o las barreras rojas de la pista que cierran los tramos. Barreras rojas de la pista que cierran las secciones. Si la curva es lo suficientemente suave y entras rápido y en un ángulo bajo, puedes montarte en esa barrera hasta el final y salir disparado de la salida de la curva como un cohete. El efecto de la fricción es mínimo en este caso y a menudo puedes salir de la curva a mayor velocidad que un oponente que entra y realiza la maniobra perfecta de frenado y giro. En algunos lugares esto no funciona y acabas perdiendo velocidad debido a la fricción. Pero esto no es así en todas las curvas. En algunas curvas puedes entrar a 240 km por hora y salir a 225 km por hora de montar el carril, mientras que el corredor delante de usted hizo una línea técnica perfecta y todavía salió de la esquina más lento que usted. Por lo tanto, queda totalmente claro que el uso del Wall Ride está permitido. Ya que al ser un juego de carreras ilegales, puedes romper las reglas y usar Wall Ride con total seguridad. Lo importante es que no uses hacks y dañes este gran juego de carreras. Si alguien critica el uso del Wall Ride, compártele este video y solo dile lo siguiente: ¡Shut the fuck up!